Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional. Eddie Matos y un servidor, Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Yo me siento bien, Edmundo, un saludo planetario, local, a todos los que nos sintonizan. Yo me siento bien, a pesar de que, como dice un amigo tuyo que tiene una panadería, que el horno no está para galletitas. Mira, Eddie, te dije, cuando hicimos el primer programa de Market, Economía y Negocios, que además de, por supuesto, tratar todo lo relativo a la economía, el negocio, el marketing, a nivel nacional e internacional, este espacio le iba a dar cobertura a los temas que tenían que ver con los ayuntamientos, con la política, siempre y cuando esté ligado al tema económico, y a la fortaleza institucional. Porque todo eso contribuye a que se fortalezca la economía de un país y se cree el anhelado, el ideal, estado de bienestar, al que todo país debe buscar. Así es. En consecuencia, los temas de corrupción no se pueden quedar en este país, en este programa, perdón. Por eso hablar un poco de lo que pasó este domingo sobre el hecho de que el Ministerio Público ha apresado a 10 exfuncionarios del pasado gobierno. Y el presidente de la República, el expresidente, ha dicho que eso es una cobardía y que se han violado los debidos procesos judiciales. Yo, luego de resaltar que no estoy de acuerdo en la forma en que se manejó el tema de Freddy Hidalgo, el exministro de Salud, que se puede utilizar otro mecanismo porque todo tiene forma y fondo. No hay por qué mancillar la dignidad de nadie, ni violar los derechos humanos de nadie, ni tratar de manera indigna a nadie, incluso hasta a un delincuente confeso. Estos son presuntos delincuentes. Luego de eso, lo importante es el fondo. Está más que demostrado, que aquí y en cualquier país del mundo donde haya corrupción, eso trae como consecuencia la pobreza, la violación de los derechos humanos, la inadecuada distribución de la riqueza y una serie de males, un largo etcétera de males como consecuencia de la corrupción. Y que incluso ya en este programa habíamos abogado porque el Ministerio Público enfrentara el tema de la corrupción y que este gobierno llegó al poder sobre la base de la promesa de que iba a enfrentar la corrupción. Entonces, luego de esperar de que haya una adecuada forma y de que los expedientes que se están elaborando no sean una especie de circo, un engaño para mantener a la gente abobada, yo espero que se haga justicia, para que luego que se haga justicia, entonces los funcionarios tengan el temor de mal utilizar los fondos del Estado. Y para los que los mal utilizaron, paguen por ello. E incluso espero que se les quite todo el dinero que supuestamente hurtaron. Y ustedes verán que una vez eso pase, la República Dominicana va a crecer con mucho más vigor de lo que lo ha hecho en años anteriores y que además habrá mucho más nivel de equidad social y económica, que es el verdadero anhelo. Porque la República Dominicana crece y crece mucho. Sin embargo, la mayoría de la gente no lo siente, precisamente porque hay un sistema de distribución totalmente inicuo. Y los políticos no tienen la capacidad
de enfrentar ese sistema de mala distribución de la riqueza, precisamente porque son cómplices de ellas a través de la corrupción. Así que yo espero que este marque el inicio de que la justicia se constituya en un instrumento. ¿De qué? De justicia, para que la justicia permita que la riqueza se distribuya mejor. Hay una obra cumbre de García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. Si todo el mundo sabía que había que hacer algo en términos judiciales contra los funcionarios que la sociedad entiende, no como tú dices, que mal utilizaron, que se robaron. La gente entiende eso, entonces la justicia tiene que demostrarlo. Pero me preocupa algo sobremanera, y es que precisamente el Ministerio Público había dicho que los expedientes instrumentados en el caso Odebrecht estuvieron mal instrumentados, con la intención de que al final nadie quedara preso. El único país de los que están involucrados en este escándalo más grande de la historia de la humanidad, todos los países hay gente presa, menos República Dominicana. ¿Qué pasa? Que los mismos fiscales que instrumentaron ese expediente de Odebrecht son los mismos funcionarios que están ahí, los fiscales, lo que van a estructurar estos expedientes. Entonces, sería de mal gusto, como dice Edmundo, no hay posibilidad de que una sociedad se pueda desarrollar de manera integral mientras un solo funcionario se pueda robar hasta $1,000,000,000. Pero ¿Por qué la gente anhela en los países nuestros ser funcionario? Porque tiene vocación de servicio, porque es un humanista, porque es un patriota. No, porque saben que se pueden hacer ricos y no le pasa nada. Ahora, no es que nadie quiere, lo ha dicho el presidente Luis Abinader en varios discursos, en los pocos tres meses que tiene, él ha dicho en varios discursos que no se puede meter preso a una persona que sea seria por persecución política. Nosotros sí queremos, cuando digo nosotros me refiero a la colectividad nacional, de que si algún funcionario de verdad se robó el dinero del pueblo, que caiga preso. Incluso, yo me voy más lejos, que se haga como se ha hecho en otros países, que se le quite el dinero robado. Pero como ha dicho Edmundo y han dicho en todos los periodistas de República Dominicana, circo no. Siempre hay pan y circo. Como ahora no hay pan, porque estamos en una crisis, que no sea circo que le van a dar a la gente. Así que nosotros esperamos que de verdad se instrumenten bien y que la persona que metió la mano, que le corten la mano. Ok, vamos al mambo entonces. Adelante. El Ministerio de Industria y Comercio informó que el crecimiento consecutivo en los últimos tres meses del Índice Mensual de Actividad Manufacturera, IMAN, de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, es un claro indicador del éxito que han tenido las políticas de estímulo adoptadas por la institución durante estos primeros 100 días de gestión. De acuerdo a las cifras, el IMAN pasó de 47.7 en agosto a 65.6 en septiembre, para subir a 69 en octubre, indicador que en los mercados se toma como referencia de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, y que, de acuerdo al Ministerio de Industria y Comercio, este se convierte en sinónimo de confianza en el clima económico y de inversión que construye la actual gestión. En ese sentido, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, aseguró que el saldo positivo que ofrecen estos indicadores en solo 100 días de gestión no solo muestran la resiliencia de nuestro sector industrial, sino que reflejan el resultado de la firme decisión del gobierno de recuperar todos los sectores con acciones concretas, una agenda transparente y proactiva frente a los efectos de la pandemia. Oye, qué linda esa información, ¿eh? Sí. Excelente, pero este mejor que es. Ajá. El Banco Central de la República Dominicana afirmó que la República continúa su proceso de recuperación. El órgano regulador del sistema financiero del país basa su aseveración en el indicador mensual de actividad económica IMAE. El del mundo era IMAN, este IMAE, que muestra una variación interanual, oigan, de menos 4.3% en octubre, más favorable que el menos 7.2% de agosto y el menos 5.6% de septiembre, y 7 veces mejor que el menos 29.8 del mes de abril, el mes más crítico de la pandemia del COVID. Un resultado que corrobora que la economía dominicana va transitando por el camino correcto de la recuperación sostenida
es el análisis del comportamiento del Producto Interno Bruto PIB trimestral en términos desestabilizados, lo que permite comparar el desempeño entre dos trimestres consecutivos, el cual muestra una tasa de expansión positiva de 11% en el trimestre julio-septiembre de este año que discurre 2020, con respecto al trimestre abril-junio pasado, que había registrado una contracción de menos 14.2% con relación al primer trimestre del año. Y este último, a su vez, una variación de menos 2.9% con respecto a octubre-diciembre del año 2019. En tal sentido, el Banco Central de la República Dominicana considera que las condiciones están dadas para que el proceso de reactivación de la economía continúe intensificándose aún más el próximo año, alcanzando, oye Edmundo, un crecimiento que podría superar el 6% en el año 2021, por encima del ritmo potencial, reflejando una vez más los fuertes fundamentos macroeconómicos y la gran resiliencia del sector privado dominicano para recuperarse de los choques de oferta y demanda, tanto externos como internos. Bueno, evidentemente, si coordinamos y combinamos la información que yo leí del sector industrial, la información que da el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y la posición positiva y de recuperación de la economía que tiene el Banco Central, todo parece indicar que el año que viene vamos a entrar con todo. Y fíjate cómo pronostica el gobernador del Banco Central que podríamos crecer un 6%, un punto más por encima del potencial histórico de la República Dominicana, que es un 5%. Tú sabes que hay una ley del comercio, de las empresas, que dice que la primera regla que hay que tomar en cuenta es que el jefe siempre tiene la razón. Y la segunda es que si el jefe no tiene la razón, tiene que irte al punto número uno. La primera es que el jefe siempre tiene la razón. Si no tiene la razón, en el número dos tiene que irte a la número uno. Que lo tenga como quiera. ¿Verdad? Te digo eso porque, independientemente de la información que tú leíste del ministro de Industria y Comercio, de la positividad e incluso de lo que está pasando a nivel macroeconómico, según lo que dice el Banco Central, pero al final a quien le cae eso, como le cae lo malo, es al presidente, porque el presidente que dirige al final toda la política macroeconómica. Bueno, y recordar que esa no es una información que se inventó Ito Bisonó, sino que es un informe mensual que elabora precisamente la Asociación de Industriales de la República Dominicana, que incluso la semana pasada la dimos a conocer. Lo que estamos es repitiéndola, la misma información, porque fue una información que destacó el ministro de Industria y Comercio. Así es. Entonces, vámonos con el mambo. Pese a los efectos de la pandemia del COVID-19, el sistema financiero dominicano mantiene indicadores saludables. En octubre de este año, sus activos reflejaron un crecimiento interanual de 21%, alcanzando los 2.3 billones. La cartera de créditos, que aumentó 7% en el último año, no cesó de crecer durante la pandemia. De hecho, se expandió 4.6% entre marzo y octubre del año en curso. La morosidad interanual del sistema se incrementó en 1.7% a 2.1%. A pesar del aumento, la perspectiva histórica permite clasificarla como baja. Actualmente, por cada 100 pesos de créditos en mora, el sistema bancario cuenta 173 pesos en reservas, un aumento de 15% con relación a octubre del año 2019. El 83% de los pasivos corresponden a los depósitos del público. Estos pasaron de 1.50 billones a 1.77 billones para un crecimiento interanual superior al 18%. En tanto que las tasas de interés se ubican en el rango más bajo de la historia contemporánea. La pasiva cerró el mes de octubre en 2.9% promedio ponderado anual, mientras que la activa cayó en torno al 10%. En este contexto, la liquidez se mantiene a niveles históricamente elevados. Los fondos disponibles del sector pasaron de
de 287 mil millones a 396 mil millones para un crecimiento interanual de 38%. La tasa de dolarización del sistema permanece sin cambios relevantes. A octubre del año 2020, los pasivos de la banca en moneda extranjera representaban el 31%. Valor que, pese a la aceleración de la apreciación del dólar durante la primera mitad del año, solo dista 2 puntos del 29 registrado en octubre del año pasado. Bueno, Eddie, destacar que una de las formas más expeditas de darte cuenta si la situación económica es estable es precisamente cómo está el sector financiero. Correcto. Si hay crisis en el sector financiero es porque la economía ha perdido la capacidad de pago. Y entonces ahí sí es verdad que hay problemas. Entonces, cuando el gobernador del Banco Central, que es quien maneja las estadísticas macroeconómicas, el sector industrial te dice que va en franca mejoría y el sector financiero te dice que a pesar de la crisis del COVID ha aumentado un 18% sus activos, entonces eso te quiere decir que ciertamente la economía dominicana está en condiciones de arrancar en FA en el 2021. La Fundación Institucionalidad y Justicia rechazó la iniciativa del Senado de busca conceder amnistía crediticia por los efectos económicos que ha provocado la pandemia. Veamos una historia que nos tiene nuestra compañera Jennifer Peña. Para el director ejecutivo de la FinJus, Servio Tulio Castaños, la propuesta de amnistía crediticia es un error porque socava la función regulatoria y de dirección del sistema financiero nacional para la que está facultada constitucionalmente la Junta Monetaria. Por un lado, porque erosiona los pilares de la función regulatoria y de dirección del sistema financiero nacional, ubicados por disposición de la Constitución en la Junta Monetaria y que se irradia al resto de los entes de la administración monetaria y financiera para garantizar la existencia de una administración con altos niveles de autonomía. Sostuvo que la iniciativa podría fomentar la inestabilidad y la insostenibilidad del sistema financiero. En consecuencia, FinJus rechaza esta resolución y cualquier otra medida que socave la capacidad institucional y de regulación de la administración monetaria y financiera y que fomente la inestabilidad e insostenibilidad en las operaciones del sistema financiero. Indicó que la amnistía crediticia además fomenta la inestabilidad del sistema bancario, que pone en peligro a los ahorrantes que han depositado su confianza en las diferentes entidades de intermediación financiera. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Gracias, Jennifer. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo trabaja en un proceso de elaboración de diagnóstico para determinar cuáles son los resultados de políticas públicas que el país tiene que alcanzar con el fin de cumplir con el plan de gobierno del cambio e impulsar la Estrategia Nacional de Desarrollo ENT. El proceso lo pone en marcha la Dirección General de Desarrollo Económico y Social que dirige Luis Madera Suet, quien explicó que están elaborando diagnósticos situacionales por cada una de las políticas priorizadas por el plan de gobierno y los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana. Afirmó que tiene como meta dejar un legado en el monitoreo de las políticas públicas para que sean evaluadas. Para Madera Suet, la Estrategia Nacional de Desarrollo es la punta de lanza del Sistema Nacional de Planificación, como también de inversión pública del país, y el fin que se quiere alcanzar es que el de coordinar, articular y orientar la política pública hacia el desarrollo integral de toda la nación dominicana. De acuerdo con Madera Suet, existe una alineación significativa entre la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un 79% de las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo están incluidas en la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La inadecuada
administración del agua y la escasez que existe en la República Dominicana preocupa al sector agropecuario. Vamos a ver una historia de Edwin de la Cruz. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, titulado El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2020 sobre la escasez de agua en todo el mundo, advierte que sin una acción urgente para garantizar una gestión sostenible del agua, será imposible cumplir los objetivos del desarrollo sostenible relacionados con este recurso. El informe indica que 3.200 millones de personas en el mundo viven en áreas agrícolas con gran escasez de agua y de ellas 1.200 millones habitan en zonas con limitaciones severas, lo que supone un desafío clave para lograr el desarrollo sostenible. En República Dominicana, este es un tema que empieza a preocupar al sector agropecuario. Uno de los principales temas que tenemos pendientes es que, y así habló el presidente en estos días relativo a la ley del agua que está pendiente, y nosotros como Confenagro, como institución, como Aproleche, hemos estado por años propiciando esa ley, que creo que sería el primer gran paso para poder adecuar el país y para poder cambiar la cultura que tenemos de desperdicio y de facilidad, como Dios nos lo ha dado hasta ahora, para una cultura de ahorro, para una cultura de preservación y sobre todo de restaurar pues, nuestros bosques, nuestra montaña como forma de poder preservar el agua. La escasez es inminente. Hay una reducción en el mundo de agua dulce disponible. Nosotros entendemos que la primera prioridad es el ser humano, después la producción, y después la industrialización, como es la conversión de agua en energía. Lo que pasa es que aquí lo tenemos invertido. Las EDE han monopolizado el uso del agua dulce, sobre todo la que tenemos almacenada en las grandes presas y en las medianas presas. Ellos la están manejando. Y les interesa más producir energía que producir seres humanos y alimentos. Impulsamos lo que es la construcción de presas, impulsamos lo que es la reforestación, todo lo que es los planes de manejo y sobre todo los planes de recuperación de las cuencas hidrográficas, que son las que garantizan que el ciclo hídrico se pueda mantener. O sea que para nosotros es muy, muy importante que cualquier esfuerzo en materia de agua se realice, y tenemos mucho interés en apoyar todo cuanto sea para garantizar el agua y la sostenibilidad en el planeta. La agricultura dominicana utiliza riego por inundación, un método que contribuye a utilizar en exceso el agua, del cual se tiene poco control, y contribuye a la utilización en demasía de este preciado recurso que está en peligro de escasez. Tanto para riego como para el consumo humano, es un problema muy grave a nivel mundial. O sea, es un problema que se está planteando en todo el mundo de esa reducción versus el aumento en la demanda de productos agrícolas y de viviendas también. Se van ocupando terrenos que son hoy agrícolas y cada vez hay más gente y demandando más productos y productos de mayor calidad. 70% del agua almacenada en la presa se consume para riego. Y de ese 70% una parte se pierde, una gran parte se pierde, porque los sistemas de riego que tenemos son todos por gravedad. Y eso es un consumo muy grande de agua, especialmente la parte del arroz y los demás cultivos. La solución a corto plazo parece estar en la reforestación y la utilización de sistemas de riego por goteo y aspersión como acciones que garantizarán las lluvias constantes y el uso controlado del agua. Hay que revertir lo que es el concepto agua en la República Dominicana. No es posible que la ganadería esté en la zona más vulnerable, en la montaña más vulnerable, en las montañas que deben de producir agua. Y las zonas entonces productoras de agua sean las zonas más empobrecidas, más que menos inversión el Estado hace. Con el riego por goteo eso se evita, se le da a la planta exclusivamente su consumo diario. Por ejemplo, un cultivo de hortaliza consume 5 litros por metro cuadrado diario de agua. Nosotros le damos 5 litros por metro cuadrado de agua a través del riego por goteo, microaspersión o aspersión. Entonces, ¿eso qué implica eso? Que usted reduce drásticamente la pérdida de agua. Yo pienso que lo primero que tenemos que plantearnos es un uso más racional de los recursos hidráulicos. Tenemos sistemas que desperdician mucho el agua y eso es lo primero que tenemos que hacer
para enfrentar esa situación que tenemos. El informe señala que con el crecimiento de la población, los recursos de agua dulce disponibles por persona han disminuido en más de un 20% en las últimas dos décadas. Para Márquez de Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Seguimos en Market, Economía y Desarrollo. Cuando uno hace ejercicio, el músculo, sí, el músculo se expande, pero para expandir el cerebro, tiene que ser a través del crecimiento del léxico. Veamos el diccionario económico en este momento. La inversión pública es aquel gasto con fines productivos que realiza el Estado a través del gobierno central o de las autoridades subnacionales o locales. Este tipo de inversión se destina principalmente a proveer bienes, servicios o infraestructuras que sean consideradas básicas o importantes. Las inversiones públicas tienen como fin mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo de la comunidad. A través de las inversiones públicas, las autoridades y funcionarios del Estado deben responder a las necesidades de la población. Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.